Alerta, la Casa Blanca denunció que Rusia utiliza los alimentos como arma letal. Sí, mis amigos, esta es una nueva artimaña de Rusia, al suspender el acuerdo de exportación de granos ucranianos. La decisión del Kremlin podría provocar una crisis a una escala global. La Casa Blanca denunció la reciente decisión de Rusia de retirar su participación en el acuerdo de exportación de granos ucranianos. En ese sentido, la vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, acusó al país de utilizar los alimentos como armas ya que la decisión podría empujar al mundo a una crisis global alimentaria. Rusia nuevamente está tratando de usar el enfrentamiento que comenzó como un pretexto para convertir los alimentos en armas, impactando directamente a las naciones necesitadas y los precios mundiales de los alimentos, y exacerbando las crisis humanitarias y la inseguridad alimentaria que ya son graves, expresó en un comunicado. Por su parte, en diálogo con los medios, el presidente Joe Biden denunció que la medida fue escandalosa y que no había razones para que Moscú avanzara. Horas antes, el Ministerio de Defensa ruso había anunciado en su canal de Telegram su retirada del acuerdo alcanzado meses atrás, considerando la acción rebelde del régimen de Kiev, con participación de expertos británicos contra la flota del Mar Negro y contra buques civiles que brindan seguridad a los corredores de granos. Rusia suspende su participación en la aplicación del acuerdo sobre las exportaciones de productos agrícolas desde puertos ucranianos, escribió. Por su parte, el gobierno de Ucrania acusó a Rusia de abandonar la iniciativa para la exportación crucial de granos, amparado en el falso pretexto de una agresión. Amigos, también se supo que en respuesta a los señalamientos de Kuleva de que Moscú supuestamente pretende transferir a otros países 500.000 toneladas de cereales robados a Ucrania, Zakharova subrayó que la parte rusa lleva mucho tiempo ofreciendo transferir gratuitamente sus propios fertilizantes a los países que los necesitan, lo que ha sido mencionado en repetidas ocasiones tanto por el presidente ruso, Vladimir Putin, como por el ministro de Asuntos Exteriores del país, Sergei Lavrov. Y tú cuéntame, ¿qué opinas?